Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, y a este nuevo encuentro de ciencias virtual. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con todos ustedes. Sabemos que tenemos muchos seguidores, no solo de Buenos Aires, sino de toda la República Argentina y también de otros países, y eso nos pone muy, muy contentos. Saben que este mes en el Planetario se le dedicamos a Marte. Y bueno, los encuentros de ciencia están justamente dedicados también a Marte. Hace 15 días tuvimos la suerte de tener a Clara O'Farrell, una argentina que trabaja en Perseverance, sobre todo en el paracaídas. Y hoy tenemos otro invitado también de la NASA, el doctor Manuel de la Torre, que también está trabajando en el proyecto Perseverance y nos va a contar la ciencia de la misión Perseverance. Vamos a presentarlo a Manuel. Manuel se licenció en física fundamental por la Universidad Complutense de Madrid, en España, tras realizar experimentos en convección en el CEA del HIP-Sur-Yvette, en Francia, y de la Universidad de Bayreuth, en Alemania, para su trabajo doctoral en procesos no lineales en física. Comenzó a trabajar como profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. Pasó unos años investigando flujos geofísicos, hasta que durante un año sabático en el Jet Propulsion Laboratory encontró la oportunidad de aplicar conceptos de física no lineal y flujos geofísicos a problemas directamente relacionados con preguntas que afectan a la sociedad. En el JPL ha trabajado en diferentes aplicaciones de teledetección a procesos del clima terrestre, detección de ecosistemas que favorezcan la incubación de vectores de virus del Nilo y análisis de las atmósferas de los distintos planetas. Actualmente se dedica a entender los procesos termodinámicos que causan precipitación en la Tierra y procesos atmosféricos junto a la superficie de Marte usando estaciones meteorológicas sobre su superficie. Forma parte del grupo de atmósferas planetarias y exoplanetarias del JPL Caltech. Es director adjunto de MEDA, Mars Environmental Dynamic and Perseverance, y coinvestigador del REMS, Rover Environmental Monitoring Station en Curiosity. Bueno, mi inglés no es muy bueno, espero que me hayan entendido, pero lo importante es que hoy nos visita realmente una persona muy, muy importante del proyecto Perseverance y estamos muy felices de tenerte, Manuel, aquí en el Planetario. Así que gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias y el honor es mío. Hola No, a un todo el mundo. gusto. Sabemos que estás muy ocupado, sabemos que estás en pleno trabajo con Perseverance. Sin embargo, te hiciste un lugarcito y lo dedicaste al planetario y la verdad que eso nos pone muy contentos. Bueno, es un honor. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, hay un montón de público. Nosotros, sabés que la gente se comunica por chat y puede hacer algunas preguntas. Así que si te parece bien, al finalizar tu presentación, haremos algunas de las preguntas del público, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces te dejamos para que nos cuentes todo lo que estás haciendo. Gracias. Bien, de acuerdo. Hola a todo el mundo, muchas gracias por invitarme y es un placer. Entonces, de lo que voy a hablar es de la ciencia de la misión Perseverance. Pero a mí personalmente, una de las cosas que más me gusta cuando empiezo a hablar de Perseverance o de cualquier misión de Marte es empezar con esta foto que se tomó desde Marte. Entonces, esto es por la noche, se acaba de poner el sol, empezamos a ver el cielo estrellado y hay una cosa que a todos inmediatamente nos llama la atención en esta foto y es que nos pone en nuestro sitio. Ahí claramente se ve la cúpula del planetario Galileo Galilei. ¿La veis ahí, donde indica la flecha? Ahí estamos nosotros. La ciencia de la misión Perseverance es un poco dirigida por la idea de cómo vamos a buscar biosignaturas o biotrazas en otro planeta y aprender sobre el clima de Marte hoy cerca de la superficie para prepararnos para la exploración humana. Entonces, Perseverance lleva un equipo de instrumentos para poder medir todas estas cosas. Entonces, voy a ir poco a poco explicando desde lo más básico y fundamental y hasta algunos detalles. Oh, es bien. Marte. Esta es una foto tomada en Marte con una misión anterior, con Curiosity. Es hoy un desierto helado y Marte además tiene una atmósfera tenue. Es la atmósfera que se tiene cuando volamos en la Tierra
en la estratosfera media, como si estuviéramos volando a unos 30 kilómetros de altura. Es 3 veces más alto de la altura a la que vuelan los aviones en los que volamos. Entonces, quizás a alguien esta foto le recuerde un poco a las fotos que se ven del noroeste de la Argentina, en la zona ya cercana al desierto de Atacama. Y de hecho, hay científicos que se van a Atacama a estudiar los procesos que ocurren ahí para entender un poco mejor qué es lo que estamos midiendo en Marte y cómo interpretar los datos. La geología, sin embargo, las rocas, nos indica que antes hubo agua en la superficie que era agua fluida. Marte hoy en día, aunque sea un desierto árido, hace unos 3.600 millones de años parece que tuvo agua, o al menos esa es la huella que nos dejan las rocas, tanto en la geología, en la estratigrafía, como en la composición. ¿Cuál es una de las diferencias entre Marte y la Tierra? Es que en la Tierra, como tenemos erosión a lo largo de los miles de millones de años, las rocas en la Tierra se han ido perdiendo, las rocas más antiguas. Entonces, aquí hay un ejemplo de las zonas donde se encuentran los restos geológicos más ancianos, que son de unos 4.000 millones de años, que escribimos también como GEA para los miles de millones de años. Y, sin embargo, en la Tierra son muy pocas las que quedan. Sin embargo, en Marte, que hay menos erosión, hay un 50% de la superficie que se estima que tiene restos que no se han tocado todavía, que no se han alterado y que tienen más de 3.600 millones de años. Para hacernos una idea o poner en perspectiva este tiempo con la evolución de la vida en la Tierra, aquí tenemos una idea de qué periodo estamos hablando. En Marte hubo un cambio climático, más o menos, aquí donde indica la flecha amarilla, como unos 3.200, 3.300 millones de años. Y eso fue antes de que en la misma Tierra se desarrollara oxígeno, el oxígeno que respiramos en la atmósfera. Cuando hubo el cambio climático en Marte, los cielos de la Tierra eran posiblemente de un color anaranjado y la atmósfera no tenía oxígeno. Nosotros nos habríamos muerto. Sin embargo, habían ya organismos unicelulares que pueden haber existido y haber cambiado un poco la geología. Los primeros fósiles terrestres a los que nos suenan, como los de la izquierda, esos ocurrieron varios miles de millones de años después. Entonces, los fósiles terrestres que nos son más familiares son de hace menos de 650 millones de años. Sin embargo, en los tiempos en los que estamos buscando, que son más, los fósiles se parecerían más a la derecha, no encontraríamos estructuras orgánicas, encontraríamos más la huella que esas estructuras o colonias de células han podido dejar en las rocas. Eso es lo que normalmente se llama microbialitas, que hay varios tipos de ellas, de microbialitas. Una de las más populares son los estromatolitos, que son esto es una roca que en realidad no se ha deformado, sino que se han ido depositando capas sucesivas de materiales encima de lo que podría haber sido una colonia de organismos unicelulares o pluricelulares. No lo sabemos porque esta roca no tiene apenas o ningún residuo orgánico. Esta roca en particular no tiene residuos orgánicos, pero sí tiene la huella, los rastros de que hubo algo que interfirió con el proceso de formación de la roca. Esas microbialitas todavía existen. Hoy en día, por ejemplo, en Shark Bay, este es un ejemplo. Otro ejemplo más evolucionado son las islas de coral, que no son organismos unicelulares, ya son animales, pero son todo ejemplos de situaciones en las que las células orgánicas, la vida, puede interaccionar con los minerales y dejar un rastro. La foto que enseñé antes de estromatolitos terrestres están tomadas en Pilbara, que está en el desierto occidental de Australia,
que ahí esa flecha indica en qué parte de la montaña se encontraron estos restos hace 3.500 millones de años. O se formaron, perdón, hace 3.500 millones de años, se han encontrado ahora. Entonces, la pregunta cuando uno llega a un planeta como Marte es dónde empezamos a buscar, cómo, si nosotros tomamos una imagen del paisaje, cómo vamos a decidir ir a buscar esas trazas de vida anterior en ese sitio donde están. Eso es un rompecabezas, porque cuando uno está cerca, lo descubre. Además, en este caso en particular, hubo procesos de fractura de la roca que sacaron a la luz estas formaciones en la estratigrafía, los estratos que se ven ahí, que están curvados, todas estas curvas aquí, todas estas formas que se ven aquí, son las que se habrían formado por interacción con la vida celular, con la biología. Entonces, ¿qué tipo de trazas o huellas vamos a buscar en Marte? Sobre todo si la vida fue distinta de la Tierra. Entonces, estamos buscando varias pistas. Una, en composición de isótopos, cambios en isótopos que puedan estar relacionados con procesos de vida orgánica, tal y como los conocemos en la Tierra. Estamos buscando también moléculas orgánicas, buscando también biominerales y estamos buscando, como estaba con los ejemplos de las estromatolitas, donde se ven estas curvas que pueden haber formado colonias celulares, o sea, cambios en las estructuras físicas y químicas de composición en las rocas. Entonces tendría que llevar, y por eso los llevamos, instrumentos que puedan ayudarnos a encontrar cualquiera o todas estas huellas. Los objetivos científicos de la misión en sí, que lleva el rover Perseverance o el todoterreno Perseverance, se resumen en uno: entender las posibilidades de vida en Marte hoy o hace miles de millones de años. Entonces, por eso estamos buscando vida antigua, celular, y eso lo estamos buscando A, estudiando la geología, el objetivo B, estudiar la astrobiología, los procesos que podrían permitir la vida, y el objetivo C es recoger muestras. Vamos a ver, voy a mostrar un poco más tarde que en realidad Perseverance es la primera de una serie de etapas, tres etapas, para recoger muestras y luego traerlas para examinarlas en un laboratorio sofisticado en la Tierra. El último objetivo, el D, es prepararnos para la exploración humana, es decir, entender el entorno, el medio ambiente, la atmósfera marciana hoy y cuáles son los riesgos que ponen a la exploración humana y qué tipo de ingeniería tenemos que desarrollar para poder trabajar en ese entorno. Esta es la etapa de la misión. Hay dos etapas. Una primera etapa donde nos mantenemos cerca de donde hemos aterrizado, que es la cruz. Entonces, vamos a viajar, nos vamos a mover cerca de donde hemos aterrizado y explorar una serie de regiones de interés, que puede haber una, dos o más. Con los instrumentos que llevamos se tomará unos análisis previos, se decidirá si queremos, si vale la pena tomar muestras, si son buenas candidatas, y entonces esas muestras se van a meter en tubos, como el de la izquierda, y una vez se hayan tomado las muestras, esos tubos se tapan, se sellan para proteger los materiales que estén dentro y luego se depositan en un sitio que todavía no hemos identificado, pero dentro del cráter. Entonces habrá una segunda misión que irá a buscar las muestras que se hayan colocado en esa posición. Luego estamos mirando a tener una misión extendida. Y si tenemos suerte y podemos extender la misión y todos los sistemas funcionan bien, nos saldríamos del cráter donde hemos aterrizado e iríamos a visitar otras zonas que también tengan buenos candidatos de materiales en los que pueda haber trazas de vida antigua para recogerlos y volver a llevarlos al lugar donde hemos ido coleccionando todas las otras muestras. Eso es, me refiero
La línea sólida, la línea continua, es la misión principal y la línea punteada es la continuación. He dicho que llevamos varios instrumentos para poder hacer todas las medidas que nos interesen. Entonces, el Perseverance lleva varios que son, creo que son 8, más CAMZ. Vamos a ir por ellos uno por uno, 2, 4, 6, 7. Hay uno que no lo comentan, pero que estamos usando también como instrumento, que son las mismas cámaras del vehículo, del todoterreno, que se utilizan para conducir. Esas cámaras también se pueden utilizar para algunos objetivos científicos y lo estamos haciendo. Entonces, esto da una idea de dónde están colocados los instrumentos, que en primera aproximación son MASCAM-Z. MASCAM significa la cámara que está en el mástil principal, que es este mástil. Entonces, en la cabeza tenemos MASCAM-Z, la Z es porque es un zoom, y SuperCAM, que es una cámara que además tiene un láser con el cual se puede disparar a distancia, evaporar las muestras, trozos de roca o también de suelo, lo que elijamos como objetivo, y entonces de los vapores que emitan cuando entran en ablación, cuando se evaporan, de esos vapores se hace un análisis espectroquímico y se puede deducir los componentes principales de la composición. Luego tenemos AMEDA, que es en la que trabajo yo, que es la estación medioambiental. Tenemos a Sherlock, que es un espectrómetro ultravioleta. Tenemos Pixel, que también es un espectrómetro, pero en rayos X, que nos dará la composición mineralógica. MOXIE, que en realidad es una prueba tecnológica para tomar anhídrido carbónico, CO2, de la atmósfera, y ese dióxido de carbono se convertiría en oxígeno, en una combinación de oxígeno y monóxido de carbono. Y luego tenemos RIMFAX, que es un radar de subsuperficie que nos puede informar de cómo son las capas geológicas debajo de la superficie. Entonces, a partir de esa estratigrafía, podríamos identificar si hay zonas o buscar zonas donde lo que está enterrado bajo superficie en algún momento se inclina y parece que aflore a superficie. Eso es una forma para nosotros, para los geólogos, de estudiar más en el pasado de cómo fue el planeta Marte. Dije antes que, en general, el programa consiste en una campaña de 3 misiones para recogida de muestras. Una, la primera, que es la recolección de las muestras, que es Marte 2020, o Perseverance, que es nuestra misión de ahora, la que estoy trabajando. Luego vendría una segunda misión, que aterrizaría pero llevaría un vehículo capaz de despegar de la superficie marciana, que es el Mars Ascent Vehicle, el MAV, y que llevaría muestras a órbita y los pondría en un receptáculo que es el Orbiting Sample o el OS. Y en órbita habría otra nave que estaría esperando para poder capturar el Orbiting Sample, el OS, que se ve aquí. El concepto sería que en el futuro, no sabemos la fecha todavía, algunos hablan del 2026, o sea que en unos 6 años, 5 o 6 años posiblemente, podríamos ver cómo se captura la muestra para traerla a la Tierra. Contexto geográfico, ¿dónde estamos? Es en el planeta Marte, es en lo que llaman la dicotomía. En lo que está aquí dibujado en rojo, a ver si tengo la flecha, aquí. Esta zona en roja son tierras más altas y la zona en azul son tierras más bajas. Entonces estamos cerca de donde existe el cambio de las tierras altas a las tierras más bajas. El cráter Jezero, que es donde hemos aterrizado, es este pequeño circulito aquí. Ahí. Y de aquí hay zonas interesantes que se han encontrado que están fuera del cráter, por aquí arriba, que en base a imágenes de alta resolución que se han tomado desde órbita, parece que la composición es lo bastante rica como para justificar, es lo bastante rica como para sospechar que puede haber vida o fósiles de vida si es que hubo vida en Marte en algún momento. La siguiente página, esta. Esto ya es una imagen más ampliada del cráter Jezero. Y lo que es importante, una de las cosas que interesó a mucha gente de Jezero, es
la diversidad, la cantidad de materiales diferentes que se pueden identificar desde órbita. Y uno de los más importantes es el delta. Entonces, los deltas, como sabemos de los ríos, son zonas en las que antiguos ríos habían traído materiales desde otras zonas, o sea que es como un depósito de muchos materiales diferentes que además nos puede informar no solo de lo que hay en Yesero, sino de lo que hay en otras zonas lejanas. La elipse donde aterrizamos es este circulito blanco, o sea que estamos justo al lado del delta. El objetivo es acercarnos al delta para explorarlo. Y aquí hay una foto más en detalle de dónde estamos. Hemos aterrizado más o menos donde se ve esta especie de pequeño triangulito. Si no recuerdo mal, hemos aterrizado ahí, donde está la flecha. Ahora tenemos que empezar a viajar hacia el delta, pero antes vamos a volar el helicóptero. Bueno, esto es un análisis desde órbita, donde se utilizó información espectroscópica para intentar deducir cuáles son los cambios de la composición de la superficie, los minerales que nos hemos encontrado, y como dije antes, lo que nos interesa es buscar un sitio que tenga variedad para poder así buscar distintos materiales. Como dije antes, esto es un ejemplo de un delta en Alaska, donde se ve perfectamente cómo trae materiales de muchas zonas y se ve una riqueza de materiales depositados, que también incluyen riqueza biológica. La historia de nuestra misión se despegó el 30 de julio del año pasado. Se aterrizó el 18 de febrero de 2021. No he conectado. Hay bastantes vídeos del aterrizaje. Aquí tengo el enlace. Es público. Después, si se quiere, lo podemos poner en... o se puede ver en YouTube cuando acabemos la presentación. Y esta es la cámara HiRISE, que está en un satélite en órbita alrededor de Marte, que capturó la bajada. Entonces, ahí... ahí se ve Perseverance atado a su paracaídas, o sea, el paracaídas y el vehículo bajando. Esta fue la primera imagen que tomamos, nada más aterrizar en Yesero. Como dije antes, uno podría estar casi en el Atacama. Y esto es desde el espacio, tomando imágenes de las partes que formaban parte del... o que permitieron la bajada, el descenso y el aterrizaje. Entonces, se han identificado el paracaídas que vimos antes, que sujetaba a Perseverance mientras bajaba. Luego aquí está la etapa de descenso, en la que estaba la grúa que sujetó a Perseverance a unos pocos metros y se aseguró de que Perseverance aterrizaba suavemente. Y una vez hizo eso, cortó los cables que le ataban a Perseverance, se fue volando y se estrelló contra el suelo ahí. Perseverance, aquí abajo, donde dije antes, justo antes de esta especie de V que se ve, que se forma. Y luego aquí caía el escudo térmico que protegía a Perseverance de todo el calor que se forma durante el aterrizaje. Aquí están las imágenes ampliadas. Y esta es, por casualidad, al hacer una de las primeras fotos, nada más aterrizar, después mirándolas, alguien dijo: "Hey, pero si es que estamos viendo la columna de polvo que saltó cuando la etapa de descenso chocó con el suelo". De hecho, hay una pequeña película de esa, columna de polvo que se formó. Entonces, una vez aterrizamos, nos dedicamos a los primeros soles de Perseverance. Hoy estamos ahora en el Sol 26. El Sol es el día de Marte. El día de Marte tarda unos 45 minutos, más o menos. Es unos 45 minutos más largo que el día terrestre. Entonces, no lo llamamos día, lo llamamos un Sol. Entonces, los primeros días ha sido para desplegar, un poco desesperanzar a Perseverance, al vehículo, porque cuando aterrizó plegado. Y ahora estamos verificando los sistemas, todavía no hemos terminado,
asegurándonos de que todo funciona bien. Este fue el primer panorama, o sea, una con más camceta. ¿Os acordáis que dije que hay una cámara en color que además tiene la capacidad de zoom? Entonces ahí tomo una imagen de zoom curiosa de una roca que tiene una forma divertida. Y esto es en realidad una imagen dando la vuelta todo alrededor de Perseverance, de qué es lo que se veía. Entonces se ve que hay zonas más claras, que es donde estaba aquí detrás, donde está iluminando el sol, y zonas más oscuras, que es con las espaldas al sol. Y lo que estamos viendo es la cubierta, la parte de arriba, de Perseverance. Esta es la cámara que ha tomado esas imágenes, Mascanceta. Mascanceta en realidad no es una cámara, son más. Son dos cámaras que tienen forma de ojos porque en realidad son los ojos. Al tener los dos ojos nos permite la visión en tres dimensiones y nos permite tener una idea o visión estereográfica, no en tres dimensiones como lo entendemos con las televisiones. Es una visión estereográfica que sí nos permite, por comparación, calcular distancias. ¿A qué distancia están los objetos que vemos? Dije la verdad a medias cuando me autocorregí mal. Como cada una de estas dos cámaras tiene además filtros de colores, se puede jugar en las tres dimensiones como utilizamos, y de hecho es lo que utilizamos, filtros rojo y verde, para obtener una idea de las tres dimensiones. Y luego, además de los dos ojos que nos permiten la imagen estereoscópica, tiene capacidad de zoom en cada uno de los dos. Y eso nos permite tomar imágenes de alta definición. Luego está SuperCam, que también está, SuperCam está en la transparencia anterior. Es este ojo tan grande que está encima de los dos ojos de Mascam Z, es SuperCam. Es más grande porque tiene el láser y además tiene sistemas de hacer análisis de composición, espectroscopios. Entonces aquí vemos los espectros que se han hecho para intentar identificar minerales. Más es la primera roca que identificamos y tomamos como objetivo. Y esta es una imagen tomada con Mascam Z. Aquí hay una idea de cómo Mascam Z puede... es un vídeo además. No solamente dispara con el rayo láser, sino que además toma los sonidos. Lleva un micrófono para ver cuánto tiempo tarda el sonido en volver hasta Mascam Z, y de esta forma están midiendo la velocidad del sonido, que nos da una idea de cuál es el gradiente vertical de temperaturas cerca del, entre el láser y la roca o el objetivo al que estemos disparando. SuperCam es una colaboración internacional, también se me ha olvidado decir, entre Estados Unidos y Francia. Permite medidas ópticas remotas y espectroscopía láser para detectar la mineralogía química, composiciones atómica y molecular de las rocas que están todavía distantes sin necesidad de tocarlas, y a escalas pequeñas por la alta resolución de su cámara. Entonces, utilizamos, dije antes, las cámaras de navegación, las NavCam, para contexto, que estas están diseñadas en principio solo para conducir, pero son muy útiles. Y aquí hay un ejemplo. El sistema de colección de muestras del que hablé, que está aquí. En realidad, esto es Pixel. Ahí se ven tubos, que es donde van a ir las muestras. Y Pixel, ahí está. Perdón, este es el brazo en el que están atados. Está Pixel y el sistema enorme detrás de colección de muestras. Vamos a ver. Siguiente. Pixel es el Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry. Es un instrumento de fluorescencia de rayos X que mide rápidamente la química elemental en escalas submilimétricas. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ahora utilizábamos instrumentos de rayos X para ver la composición y estructura mineralógica de las rocas, pero siempre veíamos a una roca en conjunto. Con Pixel se va a poder hacer un barrido y mirar poco a poco y crear un mapa de cómo dentro de una misma roca cambia la composición de la roca.
porque tiene, puede alcanzar puntos, no me acuerdo cuál es el tamaño, pero son puntos, eso, del orden de un milímetro, como mucho. El siguiente, que es Sherlock, está más enfocado en, es también luminiscencia y Raman. Además, Sherlock es el instrumento que se ha ganado el premio al nombre más original, que utiliza un láser en el ultravioleta y está enfocado en medir orgánicos, compuestos orgánicos. Tenemos también, o Sherlock lleva una cámara de alta resolución que se llama Watson, que en realidad iba a ser para ciencia, pero también lo estamos estudiando ahora para hacer los análisis de ingeniería, de ver si los sistemas están dañados o no, y si encontramos algún sistema que haya sido afectado por el aterrizaje, estamos utilizando Watson para estudiar ese sistema más en detalle, ese elemento. Es una cámara de alta resolución para imágenes microscópicas y estas imágenes son en color. Estos son ejemplos de las ruedas, cómo nos movemos, que hemos cambiado las ruedas. En Curiosity vimos que se nos estaban gastando muy rápido, entonces eso ha servido para aprender a diseñar ruedas nuevas. Y en el Sol 14 nos pusimos en marcha, entonces empezamos a dejar huellas ya de por dónde hemos ido avanzando, y los que estén siguiendo en detalle la misión Perseverance sabrán que, bueno, eso que nos llevamos ya días moviéndonos, unos 14 días. Luego, otro instrumento que llevamos es el RIMFAX, que es el Radar Imager for Mars Subsurface Experiment. La idea es llevar un radar que envía pulsos hacia la subsuperficie y recoge los ecos, y a partir del tiempo que tardan los ecos en llegar, se puede deducir cuál es la estructura de capas, la estructura geológica de capas debajo de donde estemos. El siguiente es MEDA, que es donde trabajo yo, o sea que más detalles, por supuesto. Y esto puede responder una de las preguntas que he visto en el chat, de por qué se dice que el clima es extremo en Marte. El clima en Marte, aquí vemos, en temperatura está en grados Kelvin, pero traduciéndolo a una temperatura que nos suene más popular, más familiar, 190 grados Kelvin, eso es unos 80 bajo cero. Entonces, en un mismo día, a las 4 de la mañana, podemos tener unos, estamos 190, 80 bajo cero, y luego, a mediodía, podemos tener 240, que eso son 20 bajo cero. Y esto es, creo que estamos en primavera ahora, no me acuerdo. Esto es en un día templado, primaveral. Entonces, a mí personalmente me parece que estar entre 20 bajo cero y 80 bajo cero en el mismo día es un poco extremo. Pero por lo menos visto lo acostumbrado a lo que tenemos aquí en la Tierra. Parte de la razón por la que hay tanta diferencia entre el día y la noche es porque allí no existen los océanos que en la Tierra ayudan a moderar el clima que tenemos. En Marte, como es un clima seco y además, o sea, no existen los océanos, pero sino que además la atmósfera, como dije antes, es muy tenue, como la atmósfera nuestra, unos 30 kilómetros, 30, 40 kilómetros, entonces responde mucho a los cambios en radiación solar. La radiación lo calienta y cuando se hace de noche se enfría mucho más. Bien, había otra pregunta sobre la atmósfera que nos sirve de protección de la radiación solar y en Marte. En la Tierra, en Marte la atmósfera, como es más tenue, protege mucho menos. Por ejemplo, no protege mucho de los rayos X. Cuando hay tormentas de polvo, curiosamente, las tormentas de polvo sí que nos protegen. Del ultravioleta no, porque no hay la capa de ozono que tenemos. Y además, hay otra cosa que nos protege en la Tierra, que son los campos magnéticos, el efecto dinamo, que ese además captura las partículas solares que están cargadas y las reorienta hacia los polos, por eso tenemos las auroras boreales. Eso existe en la Tierra. En Marte el campo magnético es muy débil y no se ve muy, muy organizado. ¿Qué relación existe entre el polo de Marte y la dinámica de la atmósfera y la temperatura?
el polvo de Marte actúa como, no es un gas, pero uno lo podría considerar como, actúa como los gases de invernadero, tiene un efecto invernadero. Entonces, cuando se forman tormentas de polvo, la atmósfera absorbe más y retiene más el calor solar y entonces eso calienta el planeta. Entonces, ¿cómo funcionan los sensores de MEDA? Vamos a ir con ello. Los sensores de MEDA han tenido que ser diseñados especialmente para poder trabajar en temperaturas tan frías, en una presión tan baja y además poder medir, porque hay muchos sensores que miden lo mismo en la Tierra, pero, por ejemplo, cuando medimos vapor de agua, en la Tierra que hay mucho más vapor de agua, nuestros sensores funcionan bien. Sin embargo, en Marte, donde hay muy poco vapor de agua, incluso cuando tenemos una humedad relativa del 80 o incluso aunque tuviéramos el 100%, como la atmósfera es tan tenue, la cantidad de agua que significa un 100% de humedad relativa es pequeñísima. Entonces, se necesitan unos sensores muy particularmente sensibles y, bueno, han sido muchos años de desarrollo y de ensayos para asegurarse de que funcionan en lo que necesitamos. Entonces, ha habido sensores que han sido más, digamos, fáciles de desarrollar, como el sensor de temperatura, que son varios hilos calientes y que están en el mástil. Están rodeando el mástil porque no podíamos tener un mástil dedicado a la meteorología. Entonces, tuvimos que utilizar el que existe y la forma de asegurarnos de que estamos midiendo la temperatura del aire y no la del mástil es tener los sensores alrededor, de tal forma de que al menos uno de ellos esté mirando en la dirección de la que viene el viento y no está contaminado térmicamente por el mástil. Tenemos el sensor de humedad relativa, del que acabo de hablar, que tiene el reto de que hay muy poca humedad. Tenemos un sensor de infrarrojo térmico, que en realidad es una termopila. Luego tenemos un sensor de viento, que incluye dos anemómetros, y cada uno de por sí funcionaría bien si tuviéramos un mástil dedicado, pero como estamos atados al mástil principal que va a perturbar el viento, lo que tenemos es dos anemómetros, cada uno mirando en una dirección opuesta, para estar seguros de que siempre hay uno mirando en la dirección de la que viene el viento. Tenemos un sensor de radiación en el polvo, que es este de aquí, que en realidad es un conjunto de fotodiodos de varios colores. Entonces, la respuesta de los fotodiodos a los colores de la atmósfera nos da información del tipo de aerosoles que tenemos, si es hielo o si es polvo, nos da información del color. Y en función de cómo ese hielo o ese polvo refleja o refracta la luz solar, porque puede hacer las dos cosas, podemos compararlo con lo que nos dicen de los modelos, cuáles son las predicciones de los modelos y cómo influye el tamaño de las partículas y la cantidad de partículas en la señal que estamos viendo. Y de ahí podemos deducir las propiedades de las partículas, si son grandes, pequeñas, elongadas o si son esféricas. Luego, dentro del cuerpo del vehículo, bueno, en el frente del todoterreno también tenemos sensor de temperatura del aire a los dos lados, a un lado y al otro, y de esta forma estamos midiendo la temperatura a unos 80 centímetros del suelo, a un metro y medio del suelo, y luego uno de los sensores térmicos en el infrarrojo está mirando arriba a unos 40 metros. Entonces tenemos un perfil de temperaturas entre 40, un metro y medio y 80 centímetros, y luego tenemos la superficie del suelo. Y por último tenemos un sensor de presión, que el sensor de presión, un barómetro, que está ajustado para poder medir bien, con buena precisión, en las presiones tan bajas de Marte. Esto es uno de los sensores de viento que se desplegó, aterrizó plegado como protección para el aterrizaje. Este anemómetro, llevábamos un anemómetro parecido en Curiosity, y durante el aterrizaje de Curiosity se dañó. El anemómetro consiste de varias placas electrónicas aquí que miden la transferencia de calor, es lo que llaman
anemometría por placa, de placa caliente, entonces lleva cuatro en cada placa, entonces hay una, dos, tres y luego hay tres que no se ven, lleva seis. En Curiosity solo teníamos tres, dos se rompieron. En Perseverance llevamos seis y así podemos trabajar aunque se rompan dos. Tenemos otro instrumento que es Mars Oxygen, el MOXIE, el Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Y MOXIE además es una bebida popular de los años 50 en Estados Unidos, por eso tiene su gracia el nombre. Es un experimento para demostrar que se puede convertir el CO2 o que se puede descomponer con un proceso electroquímico en moléculas de oxígeno y monóxido de carbono. Y esto serviría para generar combustible e incluso para ayudar a generar aire respirable para los astronautas cuando aterricen, cuando vayan. Helicopter Ingenuity, dijimos que vamos camino, esa es otra de nuestras primeras misiones. El primero ha sido desplegar el vehículo o los elementos del vehículo, comprobar que están bien, que responden y ver si hay elementos que se han dañado durante aterrizaje o no, todavía estamos en ello. Y al mismo tiempo mirar al helicóptero Ingenuity, que es la primera vez que vamos a volar un helicóptero en otro planeta. Ya dije antes que es un planeta que tiene una atmósfera muy tenue, por eso tiene las aspas del helicóptero son tan largas y no es solamente una, sino que son dos hélices. Es un helicóptero además solar. Bueno, y deberíamos estar oyendo las noticias de cómo va su primer vuelo, pues pronto. No me acuerdo exactamente cuándo, pero estaremos creo que es como una o dos semanas, estoy intentando recordar. Pero bien, en cuestión de un par de semanas, como mucho. Y todo esto simplemente para decir que la aventura científica apenas está empezando. Esto es uno de los primeros objetivos que ya se vieron con las cámaras y los científicos están deseando ir a por ella. Fijaros que esta es una acumulación de muchos materiales, que los materiales además tienen estructura, aquí se ve estructura estratigráfica, entonces cuando nos acerquemos, ese es el tipo de sitio donde uno puede encontrar las ondulaciones de las que habíamos hablado antes, que se veían en Australia. Entonces los científicos están muy impacientes pidiéndole a los ingenieros, bueno, ¿estamos ya o no? Para poder ir allá. Y esta es toda la presentación que tenía. Si veo que hay preguntas en el chat. Sí, hay algunas preguntas. La verdad que es súper interesante y yo también tengo muchas preguntas para hacer, así que me voy a sumar también algunas. Algunas ya las fuiste respondiendo porque vi que las veías, ¿no es cierto?, escritas y vimos que las respondías, por el clima extremo, por ejemplo. Y de esas yo te quería hacer una pregunta más. Si ustedes están estudiando en Marte los paleoclimas y si vos contaste que había posibilidades o hay posibilidades de que haya habido mucha agua en Marte, en la superficie, entonces en ese momento las temperaturas ¿habrán sido menos extremas? ¿Había más influencia del agua, del mar, ¿no?, en la modificación de las temperaturas? No sé, se me ocurrió ahora cuando vos contabas, ¿no?, de las temperaturas extremas. Sí, sí, y es uno de los rompecabezas que existen. No sabemos cómo o por qué, porque todos los modelos que por un lado, existen las rocas. Lo que se ve en la forma de las rocas, en las estructuras de erosión, incluso en la geoquímica, en la composición mineralógica, es que hubo agua, que se han encontrado rocas que solo se pudieron formar, cuya composición indica que solo se pudieron formar no solo con agua, sino con agua neutra, porque es muy distinto estar tratando con agua o muy básica o muy ácida. Hay vida que no va a sobrevivir a los pHs extremos, es decir, todos sabemos que no conviene meter la mano en agua con sosa cáustica o en agua con ácido sulfúrico porque te quemas. Sí. Y
Entonces, hay rocas que indican que el agua que hubo en el pasado tuvo un pH neutro, muy cercano al neutro, y eso habría permitido el desarrollo y la supervivencia de organismos pluricelulares, incluso como los nuestros. Pero cuando miran a cuándo ocurrió eso, en términos de historia geológica, es una época en la que el Sol era más débil de lo que es ahora, o sea que debería haber hecho más frío, y los modelos no son capaces de explicar tampoco cómo pudo haber agua líquida cuando el Sol era más frío. Bueno, el Sol era más frío, era más débil la radiación solar. Es uno de los rompecabezas que todavía existen sin responderse, pero las rocas están ahí. Claro, claro. Bueno, esas son las respuestas del futuro, ¿no? Por eso están trabajando. Bueno, podemos ver alguna de las... quienes estén escuchando también. También, claro. ¿Podemos ver algunas de las preguntas que quedaron por responder? ¿Cómo puede ser que vientos de 100 kilómetros por hora en Marte se sientan como una brisa? Como una brisa, incluso casi menos. Sí. ¿Menos también que una brisa? ¡Wow! ¿Por qué? Sí, porque por la diferencia de densidad. He explicado antes que en Marte la atmósfera es muy tenue. Es como si estuviéramos, como si los aviones estuvieran a 30 metros de altura, 30 kilómetros de altura. Los aviones no vuelan a esa altura porque no pueden alcanzar suficiente coeficiente de rozamiento para mantenerse. Una buena comparación sería, por ejemplo, como saltar de hacer gimnasia o intentar correr dentro de la piscina a fuera de la piscina. Ajá, interesante. Pues, para nosotros salir de nuestra atmósfera a la atmósfera marciana sería un salto equivalente, como nosotros en nuestro aire estamos en la piscina, ir a Marte es como salir fuera de la piscina, otro salto parecido. Menos resistencia, por eso también sí. Esa diferencia. Perfecto, muy claro. ¿Podemos ver otra pregunta? Sí. A ver, a ver. ¿Qué relación existe entre el polvo de Marte y la dinámica de la atmósfera y la temperatura? Sí, eso lo medio contesté antes. El polvo de Marte lo que hace es absorbe más la radiación solar y la retiene también más. Impide que la superficie se enfríe. Y entonces, cuando tenemos tormentas de polvo, aumenta el calor, pero no solo aumenta el calor, también tiene un efecto secundario, que es que cuando tenemos las tormentas que... hay muchas tormentas, hay unas que son muy locales, pero hay unas que cubren todo el planeta, eso no ocurre en la Tierra. Cuando tenemos una tormenta que cubre todo el planeta, al mismo tiempo hace que la atmósfera de todo el planeta sea más homogénea. Entonces, hay ondas atmosféricas y efectos de clima, de meteorología, que están causados por esas ondas y esos efectos de repente desaparecen. Todo, la atmósfera se vuelve como más calmada. Ajá, bien. ¿Y el polvo puede perjudicar a los instrumentos, por ejemplo, de MEDA? Sí. ¿O está pensado proteger a los instrumentos de esa tormenta? Sí, se ha pensado cómo proteger los instrumentos y se ha pensado también en desarrollarlos de tal forma que puedan coexistir con el polvo. Sí, afecta a los instrumentos ópticos, afecta a los instrumentos de electrónica, toda la electrónica que está expuesta, y MEDA tiene elementos donde la electrónica, como está, tiene que medir el aire, la electrónica tiene que estar en el aire. Y se han tomado medidas en el diseño para hacerlo más robustos y más resistentes al polvo. Pero otra cosa que ayuda también es precisamente las tormentas de polvo. Resulta que las tormentas del polvo también causan o vienen acompañadas de vientos fuertes, a menudo. Y esos mismos vientos, paradójicamente, sí, limpian los instrumentos. Entonces, se ha visto en placas solares que las placas solares se van llenando cada vez más de polvo y se llenan más y más. Y cuando viene la época de las tormentas de polvo, se limpian. Bueno, bien, autolimpiante. Sí. Perfecto. ¿Podemos ver otra? Al técnico. ¿Es posible que Marte haya sido como es la Tierra y que si seguimos dañando el planeta, convertiremos este planeta en un futuro igual al de Marte? Es una de las razones para estudiar Marte. No sabemos si lo convertiremos en algo como Marte o algo como Venus. Hay distintas posibilidades y entender por qué Marte, si Marte tuvo agua hace miles de millones de años, entender por qué sí la tenía y por qué dejó de tenerlo,
es parte de entender qué puede pasar a nuestra Tierra. Y lo mismo se aplica para Venus. Una de las posibilidades en la Tierra es lo que llaman, podemos llamarlo el escape de gases. Calentamiento global, claro. Sí. El greenhouse runaway, que lo que significa es que cada vez se va calentando. Calentamiento global, claro, el calentamiento global que llamamos, claro. Sí, las dos posibilidades, tal cual. Tendrá que ver también el cambio en que haya desaparecido el agua, el de haber perdido o tener un campo magnético más débil. Marte, ¿no? Hablando de Marte. Sí. No lo sé. No lo sé. Es posible que alguien haya, estoy casi seguro de que alguien ha explorado esa posibilidad y no sé cuáles son las conclusiones. No lo sé. Bien, bien, bien. Es interesante. ¿Cuánta distancia tiene programado viajar el helicóptero? En principio, es la distancia. Es un dron, ¿no? En realidad. Sí, es un dron en realidad. La distancia no la sabemos todavía. Sabemos que van a ser como unos 30 días marcianos, unos 30 soles. 30 soles. Lo que va a funcionar. Y yo creo que, personalmente, veremos cómo funciona. Iremos paso a paso a ver cómo funciona el dron. Porque el objetivo principal de la misión es concentrarse en conseguir las muestras. Entonces, si ayuda, yo soy optimista. Y si pueden demostrar que ayuda, yo creo que soy optimista y puede que dure más tiempo del que sea planeado. Pero si no, pues tendrá un tiempo limitado. Bien. Alguien está preguntando, no está anotada, ¿no? Pero dice si Perseverance podría descubrir vida actual. O sea, ¿se espera que haya vida microscópica? ¿Vida hoy? ¿O bueno, todo se está pensando, centrando en el pasado? Es una pregunta muy interesante porque la hemos hablado, ¿no? Vida actual depende de si existe, dónde existe. Por ejemplo, si hubiera un elefante o un perro, algo del tamaño de los animales a los que estamos acostumbrados cerca, lo veríamos con las cámaras. Uh-huh. En tantas misiones no hemos visto nada, ni siquiera actividad bacteriológica, lo cual indica de que si hay algo, no está en superficie o es más pequeño de lo que podemos ver y podemos ver cosas, objetos de varias micras o micrones. Pero no sabemos qué hay en subsuperficie. Hemos taladrado con Curiosity, con Fénix. Sí, sí. Se ha taladrado un poquito, unos pocos centímetros. Poco, claro. Pero y hasta ahí no hemos encontrado nada. Bueno, pero nada, nada dice que no pueda haber algo más profundo que no hayamos llegado. Claro. Si es más profundo, no lo podremos ver. Claro, al menos por ahora, con la tecnología que por tenemos. Por ahora. Claro, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Con menor radiación solar, sol más pequeño, ¿puede ser porque el interior del planeta estaba más caliente? A ver. Podría ser, ¿por qué no? Sí, que hubiera, que la superficie misma calentara el planeta, sí. Hay efectos parecidos en otros planetas donde, en otro planeta, tal cual, donde hay las mareas internas, que puede, un satélite de Júpiter, que pueden calentar el planeta por debajo de la capa de hielo que tiene, pero ese planeta sabemos que tiene agua. De hielo al menos. Podría ser, a mí se me ocurre que de alguna forma o por actividad volcánica, pero que yo sepa, no hay actividad volcánica detectada en Marte en los últimos millones de años. No soy un geólogo, yo sé que ni actividad de terremotos ni actividad volcánica. Perfecto. Hoy en día. Perfecto. ¿Es posible que alguna vez haya tenido campo magnético? Esto estamos hablando recién, por alguna razón geológica lo haya perdido. ¿Podrá llegar a generarse o manifestarse de alguna forma un campo magnético en el futuro? Bueno, no es la especialidad, ¿no es cierto, de Manuel? los campos magnéticos. Pero cuando hice mi tesis en procesos no lineales, había compañeros que sí trabajaban en ello y teníamos seminarios sobre el tema. Lo que yo sé es que incluso en la Tierra o en el Sol, donde sabemos que existen los campos magnéticos y que se pueden modelar, creo que no se puede
entender bien por qué en unos planetas sí se forma, o sea, cómo se forma, cómo es el arranque del campo magnético. Una vez lo tienes, parece que sí es fácil mantenerlo, pero no es fácil cómo hacer la transición de no tener campo magnético a tenerlo y de tenerlo a no tenerlo. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué sentiste cuando amartizó Perseverance? Así es. O Curiosity, porque también trabajaste con Curiosity. También trabajé con Curiosity. Claro, claro. Fue muy diferente. Con Curiosity, además, yo estaba dando un seminario en tiempo real. Repartieron a las familias del equipo de Curiosity en varios sitios, entonces yo fui a darlo a una universidad, a Caltech, y yo lo estaba viviendo en tiempo real y es una experiencia donde tú estás nervioso con todo el mundo. Lo vives más. En esta, sí, yo estaba en familia y estábamos todos conectados como ahora, remotamente. No es lo mismo. Y recuerdo cuando acabó Curiosity, cuando aterrizó Curiosity, no recuerdo qué hora serían, las 10 de la noche o algo así, pero yo me fui rápidamente al laboratorio donde había un montón de otros científicos e ingenieros que estaban llegando al mismo tiempo para empezar a trabajar y estuvimos toda la noche trabajando. Con Perseverance hicimos más o menos lo mismo, aunque aterrizó, no me acuerdo a qué hora, pero era por la tarde, a una hora razonable. Yo y muchos nos quedamos despiertos hasta altas horas de la madrugada, casi hasta el día siguiente, esperando los primeros datos, devorando con intensidad todas las noticias mínimas que escuchábamos del vehículo. Es que hay mucho trabajo puesto allí, ¿no es cierto? Mucho trabajo. Sí, y la verdad es que la parte entretenida y divertida es justamente cuando aterriza y empieza a mandar los datos. Claro. El trabajo, curiosamente, el trabajo más duro es el que nadie ve, que es el que todas las horas, días, noches, mañanas de preparación, de ensayos, hacer ensayos, los ingenieros más que yo, a las 3 de la mañana, porque es la única hora a la que pueden hacer ensayos, porque de 3 a 5 de la mañana, porque a las 5 viene otro ingeniero y después viene otro ingeniero a las 7 a hacer otro ensayo. Son muchos días y nadie sabe eso. Entonces, luego aterriza, salimos unos pocos en la televisión o en las conferencias, pero detrás hay un equipo enorme de más de 1000 personas que se ha sacrificado mucho para llegar a este punto. Por eso es una gran satisfacción. Esa alegría cuando uno ve, cuando festejan, ¿no? Con los amartizajes. Toda esa alegría es eso, ¿no? El trabajo puesto, las horas. Sí, es el trabajo puesto y los nervios, porque sobre todo los de entrada, como San Martín, que creo que ella estuvo en el planetario alguna vez. Sí. Es amigo de la casa. Es amigo de la casa. Esto del nervio de decir si ha salido algo mal, es que no puse un punto y coma en mi código. Exacto, de ordenador, claro. O que cuando puse si se da la vuelta, si se gira más de 20 grados, piensa que te has equivocado, dice a lo mejor no es más de 20, sino que es 21 grados lo que tendría, claro, que claro. Pues todo ese nervio que hay hasta que oyes que ha aterrizado y dices, menos mal. Contanos cómo es un día de trabajo hoy para vos con Perseverance, porque... Por ejemplo, el día de trabajo ayer. Un día. Hoy mismo me lo he tomado medio de vacaciones. O sea, gracias a nosotros. Una reunión a las 8, de 8 a 10. Y luego me he puesto a revisar esta presentación. Ayer empezamos a las... una primera reunión a las 7, porque hay que discutir la situación con los ingenieros, cuáles son las últimas novedades, cómo estamos viendo que responde el sistema, si responde bien o mal. En MEDA en particular se apagó... apagamos MEDA, no, lo íbamos a volver a encender, entonces estábamos hablando con los ingenieros a ver si estaba todo bien para volver a encenderlo, sí. Luego teníamos que escribir documentos, empezar a revisar todos los planes para los próximos 5 días, ahora que lo encendemos, qué es lo que le vamos a pedir que se haga, negociar con todos, con los otros instrumentos, el tiempo, el número de datos que vamos a necesitar, la energía eléctrica que vamos a consumir. Entonces, nosotros a veces decimos, queremos hacer esto con MEDA. Entonces van los otros ingenieros, dicen, bueno, nosotros queremos hacer esto con Mascam Z o con SuperCam. Tenemos tiempo, tenemos energía, podemos bajar todos los datos. Tenemos entonces que ir a hablar con la misión
podemos hacer todo eso, déjame que mire qué satélites vienen. Y esto es reunión tras reunión. Y empezamos, dije que como a las 7:30, terminé ayer después de 12, 13 horas. Para escribir un documento de una página sola. Pero para crear ese documento que luego se leen en y luego resumirlo al resto del equipo en un correo de 3 párrafos. Pero ese correo de 3 párrafos que se leen en 2 minutos costó 13 horas de trabajo. Por eso hay mucho trabajo detrás de todo lo que vos contás, ¿no es cierto? De todos los conocimientos, de toda la información que aparece, ¿no es cierto? Para el público, bueno, es tomar conciencia de eso, ¿no? Del trabajo realmente importante. Y además es fascinante, porque estamos buscando, rompiendo los límites. Entonces, salen retos todo el tiempo, incluso a veces por donde no te lo esperas. Sí. Claro. Un gran desafío, es así. Bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros en estos encuentros de ciencia, ¿no? Poder contarle a la gente, no solamente los adelantos científicos, sino también contarles cómo trabajan, que es un trabajo, que hay muchas horas, que a veces hay alegrías, que hay decepciones, que hay errores, que, bueno, todo lo que los humanos hacemos en cualquier trabajo, ¿no es cierto? Pero a los científicos también les pasa. Sí. Es así, así que bueno. No sé si quedaba alguna pregunta más, no sé si a lo mejor me puse a conversar, pero creo que sí. ¿Se comparte información con otras misiones? ¿Hay cooperación internacional? Sí, perfecto. Sí. Hay cooperación internacional. De hecho, MEDA es una cooperación entre Finlandia, España y Estados Unidos. SuperCam es una cooperación entre Francia, España también y Estados Unidos. MASCAM-Z creo que tiene equipo, parte del equipo es danés. RIMFAX, el radar de subsuperficie, es un equipo noruego-estadounidense, creo que tiene también gente de Dinamarca. Sí, hay cooperación internacional y nos hablamos con otras misiones. Claro. Sí, sí. Sí, se nota mucho eso, se nota, así que está muy bueno. Bueno, la verdad que no queremos quitarte más tiempo, la verdad fue un placer tenerte acá en el espacio del planetario. La gente hizo muchas preguntas, así que está muy, muy, muy concentrada, ¿no? Muy empapada en todo lo que estás presentando. Es un honor, como te dije, una alegría para nosotros. Te agradezco por tu tiempo en nombre del planetario y la verdad que, bueno, están las puertas abiertas de este espacio virtual y a que a lo mejor en el futuro ya volvemos a la sala del planetario también, si venís por Buenos Aires, para que nos visites y tengas espacio para estar allí, bajo las estrellas del planetario de Buenos Aires. Sería un placer. Bueno. Bueno, muchas gracias por todo, realmente. Un honor, muchas gracias. Gracias. Y bueno, gracias al público que estuvo compartiendo este tiempo, al que vas a verlo, a escucharlo, escucharte, ¿no? Después, una vez que quede grabado en nuestro planetario BA del canal de YouTube. Así que, bueno, les agradecemos a todos, a los técnicos que hicieron posible este trabajo para que salga impecable y a todo el personal del planetario. Y también invitarlos para el próximo Encuentro de Ciencias, que va a ser el 8 de abril y que vamos a tener a Diego Bagú, que es el de la Universidad Nacional de La Plata, es astrónomo y es el director del Planetario de La Plata. Así que es un colega nuestro y que nos va a contar muchas de sus experiencias. Así que, bueno, a todos los invitamos, cambiamos de tema, vamos a hablar sobre planetarios y sobre otros temas de astronomía. Así que, bueno, siempre es interesante, queremos ser variado para todo el público que nos va siguiendo. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias, Manuel. Gracias a la NASA, al GPL, que te permiten también estar acá y que nos permiten tener este lujo de tener estos invitados. Y nos vemos en los próximos encuentros. Chao, hasta pronto. Thank you.